Bien, queridos hermanos y hermanas, todos bienvenidos esta mañana. Tenemos un acto especial, que es el bautismo de dos niños, y vamos a aprovechar también este evento pues, para intentar explicar de alguna manera el significado de esto que vamos a hacer. Me doy cuenta que entre los que estáis aquí, algunos tenéis una idea diferente del bautismo de la que aquí sostenemos junto con todas las iglesias reformadas de cualquier denominación, de cualquier origen, tanto presbiterianas como luteranas, como metodistas y como otras muchas denominaciones que proceden muy directamente de la Reforma y que de la Reforma del siglo XVI, quiero decir, las cuales llevaban o arrastraban una tradición que se había establecido también en la Iglesia en Roma, la Iglesia romana, pero que a su vez estaba también fundamentada en algunas cuestiones o en algunos pasajes bíblicos o doctrinas bíblicas que vamos a mencionar también nosotros. De manera que el tema del bautismo, indudablemente, a veces se enfoca, pues casi yo diría, de una manera un poco polémica, un poco conflictiva, porque hay opiniones diferentes, por ejemplo, la forma de bautizar, que para unos ha de ser por inmersión completa, para nosotros, que también aceptamos la inmersión, porque nunca, ni siquiera el propio Juan Calvino, rechazó la inmersión y dijo que en cuanto a eso, que a él le parecía que era indistinto hacerlo de un modo o de otro. Pero también, no solamente la forma, sino también los sujetos del bautismo, es decir, quiénes deben ser bautizados. Nosotros incluimos en el bautismo a nuestros hijos, por lo tanto no es a cualquier niño, sino a los hijos de aquellos que son miembros de la Iglesia, por lo menos que uno de los progenitores sea miembro de la Iglesia, y también nosotros creemos que hay que bautizar a adultos. ¿Cuándo hay que bautizar a adultos? Pues cuando estos no han sido previamente bautizados, y que entonces, naturalmente, una vez que han hecho profesión de fe, entonces se les puede bautizar. Yo creo que todos recordamos un pasaje muy interesante, muy conocido, en el Evangelio de San Mateo, que precisamente a veces se utiliza como si fuese una prueba definitiva de que solamente los adultos pueden ser bautizados una vez que han hecho profesión de fe, pero hay que entender bien, yo creo, interpretar adecuadamente el pasaje de Mateo 28, 19, lo que llamamos la gran comisión, el encargo que el Señor Jesucristo dio a los suyos, un momento que es tengo este equivocado. Sí, no, está bien. Mateo 28, versículo 19. Cuando dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, les dice: id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De este texto muchos toman, no de una manera equivocada, pero yo diría que parcial, pues la idea de que solamente se puede bautizar a los que hacen una profesión de fe, es decir, adultos, los que están en capacidad de ser discipulados y de recibir el bautismo una vez que han hecho profesión de fe. Bien, como decimos, estoy diciendo, yo también acepto esa idea. Aquí todas las iglesias reformadas, presbiterianas, aceptan esa idea. Pero solamente que hay que quitar la idea de solamente, no solamente a ellos. ¿Por qué? Porque este texto es un texto muy particular
Es un texto en el que está fundado todo el esfuerzo de la Iglesia por evangelizar. Es un texto evangelizador. El Señor envía a los suyos a evangelizar. A evangelizar a gentes que no han sido bautizadas. Hay que discipularlos, es decir, hay que enseñarles la doctrina. Y una vez que a través de la enseñanza llegan a hacer una profesión de fe, por la obra de Dios creen, entonces se les bautiza. Muy bien, esa categoría también la aceptamos nosotros. Todas las iglesias reformadas, todas las iglesias que llamamos paidobautistas, los que bautizamos a los niños, cuando envían misioneros a tierras no cristianas, a lugares donde no ha sido predicado el cristianismo, o a gentes que no han sido bautizadas, pues hacen esto. Predican el Evangelio, enseñan el Evangelio y a los que creen se les bautiza, adultos. Naturalmente, si ellos tienen hijos, pues también esos hijos quedarán incluidos. Ahora veremos algunos textos interesantes en el Nuevo Testamento en donde también, indudablemente yo diría, los menores estaban incluidos en ese mandamiento. Pero aquí, concretamente, en el Evangelio de Mateo 2:19, la orden de bautizar es para la obra de misiones, a los que van de misión a lugares donde el cristianismo no ha sido predicado, o donde hay gentes que no han sido instruidas o bautizadas previamente. Y entonces sí, este es un texto que todos aceptamos. De manera que si yo o cualquier otro de nosotros va a predicar a un país remoto donde el cristianismo no es conocido, pues claro, no vamos a empezar por los niños directamente, ¿no? Empezaremos por aquellos que han creído y a estos serán bautizados. O sea, en ese sentido, compartimos la idea del bautismo de adultos siempre y cuando estos no procedan de una iglesia cristiana o hayan sido bautizados, etc. Eso pues es un tema que no voy a tratarlo mucho más ahora, pero si alguien tiene interés en desarrollarlo, pues lo podemos tratar y hablar. Pero hoy tenemos otra cuestión diferente. Hoy tenemos a unos niños, como todos los que hemos bautizado aquí, donde sus padres o uno de sus progenitores, por lo menos, pues es miembro de la Iglesia también, profesa la fe cristiana y, en virtud del pacto de gracia, el pacto que Dios establece con su pueblo, esos niños quedan incluidos dentro del pacto y también deben de recibir la señal del bautismo. Con una observación muy importante que hay que hacer. No creemos de ninguna manera que el bautismo tenga los mismos efectos que entienden o creen en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana se considera al bautismo, con otros seis más, con otras seis ceremonias más, como un sacramento que imprime carácter, que opera y actúa por la propia fuerza o poder de ese sacramento sin necesidad de la fe. La idea del catolicismo en cuanto a los sacramentos es casi de un automatismo. Una vez se recibe el sacramento, independientemente de lo que uno está pensando o creyendo, el sacramento, dicen ellos, pues actúa y produce esa bendición. Nosotros creemos que eso es imposible y creemos que el bautismo, como la Santa Cena, nos limitamos a eso en cuanto a señales o signos del pacto. Estos actúan en cuanto la fe también esté presente. De manera que el bautismo, como la Santa Cena también, es una señal que Dios ha instituido
no solamente como recuerdo de unos sucesos, de unos hechos, de unas promesas, sino también el bautismo es un medio de gracia cuando la fe está presente. El bautismo sin la fe solamente se queda en una ceremonia externa. El bautismo únicamente no produce el efecto de la conversión o de la regeneración espiritual. El bautismo, para que tenga sus efectos plenos de bendición, lo que significa estar dentro del pacto que Dios hace con su pueblo, requiere la fe del sujeto que recibe ese bautismo. Esto debe quedar claro porque muchos piensan, al ver bautizar a un niño, que estamos haciendo exactamente lo mismo que en la Iglesia Católica Romana. Y no es así, muy lejos de ello, porque estamos diciendo que esto es una señal, un signo que Dios establece para los suyos. Quiero leeros un texto que muchos ya conocéis, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es en los momentos iniciales de la formación de la Iglesia cristiana, separándose de lo que era el pueblo de Israel, separándose necesariamente porque era imperativo en recibir y creer en Jesucristo como Redentor, como Salvador, como Señor, y por lo tanto los primeros cristianos muy pronto se vieron excluidos o tuvieron que excluirse de todo lo que era la comunidad judía. Pero los primeros discursos, las primeras, diríamos, las primeras enseñanzas que se realizan en el seno de los primeros cristianos, pues ya reconoce en una especie, diríamos, de relación importante entre lo que había ocurrido antes en Israel y lo que empieza a suceder ahora en la Iglesia cristiana. ¿Os acordáis vosotros del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y del gran discurso que el apóstol Pedro pronuncia el día de Pentecostés? En aquel día de Pentecostés sucedieron cosas extraordinarias, un derramamiento especial del Espíritu Santo, la presencia de Dios que se hizo notoria en toda la gran asamblea de gente reunida en Jerusalén, y cómo los cristianos, los que habían profesado fe en Jesucristo, recibieron pues una serie de dones, y en fin, hubo una plenitud del Espíritu en ellos, precisamente porque reconocían a Jesús como Señor y Salvador. En ese discurso, el apóstol Pedro hace un repaso de la historia. Él se dirige a todos, porque en aquel momento prácticamente todos eran israelitas. Unos eran israelitas que no creían en Jesucristo y otros que sí que creían, pero la asamblea era de israelitas casi al 100%. Y Jesús, Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, en el versículo 22, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios, señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Fue la denuncia que hace Pedro, atrevidamente, indudablemente que sí, de lo que había sido la muerte de Jesús. Pero él continúa ese discurso, que es importante leerlo una y otra vez, porque dice luego, pero que esa muerte de Jesús no es definitiva, porque hay una resurrección. Sepa pues, versículo 36, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. El Mesías es el ungido de Dios, aquel que estaba destinado a realizar
la obra de redención enviado por el Padre. Y entonces, al oír esto, pues entró un gran temor y tristeza a muchos de los que estaban allí y les preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Asumían la culpa también, muchos de la masa de gente habían dicho que sí, crucifícale, crucifícale, y asumen su culpa. Pero el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos arrepentimiento por un lado y vemos el bautismo también por el otro lado. Y les continúa diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Esta expresión, para vosotros y para vuestros hijos, es normalmente considerada a la luz de todo el Antiguo Testamento. Es lo mismo que la palabra él y su casa. Y fueron bautizados él y su casa, o él y toda su casa, que aparece también en este libro de los Hechos de los Apóstoles. El caso, por ejemplo, de Cornelio, o también en la ciudad de Filipos de Macedonia, con las conversiones del famoso carcelero, etc., donde también se dice, y fueron bautizados él y toda su casa. Cuando miramos la expresión y toda su casa a la luz del Antiguo Testamento, porque eso es una expresión típica y propia del Antiguo Testamento, nos damos, quiere decir, toda su familia, incluidos los niños, si los hay. Y fueron bautizados él y toda su casa. De manera que no es nada extraño, porque el bautismo, ya estamos diciendo, no es una garantía en sí mismo, no es una obra de magia en que al bautizar a una criatura, como dice la Iglesia Católica, le desaparezca toda traza de pecado, el pecado original, de manera que queda como una hoja en blanco, perfecta, sino que el bautismo es una señal de parte de Dios, una señal del pacto de Dios, un pacto que Dios estableció primero con Abraham. Ahí tenemos ese capítulo 17 del libro del Génesis, donde nos cuenta precisamente cómo se instituyó la circuncisión. Porque entre la circuncisión y el bautismo hay un gran paralelismo, es una señal del pacto de Dios. Es una señal diferente porque en el Antiguo Testamento hay señales que son cruentas, son señales que significan el derramamiento de sangre, como los mismos sacrificios de animales también, pero es la señal del pacto. Y allí dice claramente en Génesis capítulo 17 que tenían que ser circuncidados todos los varones al octavo día, y que esto había de hacerse sin ninguna excepción. ¿Por qué? Porque eso incluía a esos menores, a esos niños, dentro de lo que era el pueblo de Israel visible, el pueblo, lo que llamaríamos también la iglesia visible. Claro, porque la palabra iglesia también se utiliza para describir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de la iglesia en el desierto, la comunidad. Iglesia es una palabra que he explicado muchas veces aquí, es una palabra que no es una palabra religiosa, una palabra teológica, ¿no? Es una palabra muy común en el griego de la época del Nuevo Testamento y el griego clásico, etcétera. Iglesia significa, es decir, la palabra eclesia significa comunidad o significa una asamblea de personas, que puede ser de cualquier tipo, una asamblea política,
una asamblea cultural, una asamblea religiosa, una asamblea para divertirse, donde se junta mucha gente. Eclesia es una palabra no de carácter sagrado teológico, pero que luego en el Nuevo Testamento, eso sí, esa palabra se utiliza casi siempre, hay una excepción, casi siempre para referirse a la Iglesia de Jesucristo o la Iglesia de Dios, es decir, el grupo de personas. De manera que el pueblo de Dios se reúne y recibe la señal de entrada, de acceso a esa iglesia por medio del bautismo. Id y discipulad y bautizad. Y a continuación esa persona está incluida en la comunidad cristiana. Esa comunidad luego a lo largo de los siglos se ha ido fragmentando, se ha ido dividiendo, hay muchos nombres, hay las cosas que hay y bueno, pues parece como si es difícil hablar del bautismo de una manera general única. Pero me esfuerzo yo en decir que el bautismo es la señal del pacto que equivale a esa señal que primero recibe Abraham y que ellos van a practicar hasta que la ley de Moisés ya no es vigente en su totalidad para los cristianos. Y la defensa de esa cuestión la hace el apóstol San Pablo en cartas como la Carta a los Romanos, en cartas como la Carta a los Gálatas, particularmente, hemos visto también la Carta a los Colosenses recientemente, en donde dice no a la circuncisión ya no más. La circuncisión ha terminado porque ha terminado también todo el periodo del antiguo pacto. Ha quedado cumplido en la persona de Jesucristo, ha quedado totalmente satisfecho. Todo lo que exige el antiguo pacto, la ley de Moisés, está cumplida en Jesucristo, que es nuestro sustituto y nuestro representante. Por lo tanto, ahí tenemos un cambio profundo. A partir de este momento, la transición que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo que llamamos el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que es una forma equivocada de referirse, no hay testamento ninguno, es un pacto. La palabra berit en hebreo, la palabra diatheke en griego, no se refieren a testamentos, sino se refieren a pactos. Dios establece su pacto. Eso se lo dice claramente a Abraham. He aquí yo establezco mi pacto contigo y con toda tu descendencia. Es el pacto de Dios lo que importa. Nosotros somos los hijos del pacto. Estamos aquí porque pertenecemos a un pueblo con el que Dios ha establecido un pacto de gracia, un pacto de misericordia, que comporta también para nosotros ciertas obligaciones, por supuesto que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etc. A tu prójimo como a ti mismo, el resumen de la ley, ahí lo tenemos nosotros para que andemos en ese camino. Pero el bautismo en sí mismo es importante que reconozcamos que en él hay un signo. Y otra cosa importante, muchas personas, cuando hablan del bautismo, hablan del bautismo como si al recibirlo, me refiero a los adultos, ellos estuvieran dando un testimonio. Yo lo he visto eso en muchos hermanos de las iglesias que bautizan adultos solamente, y muchos de estos hermanos dicen, sí, yo he dado testimonio en el bautismo. Yo eso no lo leo en ninguna parte del Nuevo Testamento. El bautismo no es un testimonio que nosotros damos. El bautismo es un testimonio que Dios nos da a nosotros. El Señor nos da el testimonio, es decir, la seguridad, la promesa, el compromiso
de que Él cumplirá todo aquello que está implícito en el bautismo, es decir, el lavamiento de nuestros pecados. Pero se ha, no sé por qué, se ha asociado la idea de bautismo a la idea de que yo, que recibo el bautismo, estoy dando yo un testimonio. Es que esa no es la naturaleza del bautismo, eso no es el mensaje del bautismo, ni el propósito del bautismo. El bautismo es una señal que Dios ha establecido y dice que debemos bautizarnos, porque en ese bautismo está implícita una promesa y todo un plan de salvación. Y Dios quiere que recibamos el bautismo, que lo recibamos nosotros. Viene de Él, es una orden de Él, es un acto que se hace en su nombre. No importa si hay gente delante o no hay gente, no importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que Dios está transmitiéndonos a nosotros, que todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se nos dice en la Escritura, tiene la promesa de Dios, no es automáticamente regenerado, no es automáticamente justificado de sus pecados, ni santificado, no. Siempre requerirá la presencia de la fe. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, argumenta precisamente de esta forma. Cuando dice, ¿cómo, o mejor dicho, cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Fue justificado cuando fue circuncidado o antes de ser circuncidado? ¿Cuándo? Ah, lo que se dice allí, la respuesta es, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. La circuncisión no le justificaba, o sea, no le declaraba justo. ¿Cuándo fue declarado justo ante Dios? Cuando Abraham creyó, y Abraham creyó a Dios y fue justificado. Ahí está la cuestión. Fue al ser declarado justo en ese momento. Fue declarado justo cuando creyó. Y eso a pesar de que estamos hablando de la circuncisión tan importante, tan exclusiva incluso. Pero ninguna ceremonia, ningún signo, ninguna señal puede por sí misma declarar justo o hacer justo a una persona. Es necesario el concurso de la fe. Y junto con la fe hay muchas cosas, porque es toda una ristra de favores de Dios que viene detrás. Es la fe, es la santificación, es la declaración de que somos justos, es decir, Dios nos justifica, nos declara justos, es decir, sin responsabilidad por nuestros pecados, porque esa responsabilidad la asume el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está comprendido en el bautismo, junto con el símbolo del agua, que es directamente un símbolo de lavamiento. La palabra bautismo es un lavamiento, significa lavamiento, no necesariamente de inmersión, aunque yo ya sé cómo se interpreta a veces un pasaje de la carta a los Romanos, pero no está hablando de eso en realidad. La cuestión es que es un lavamiento. Por ejemplo, los fariseos no comen si no se han lavado primero las manos, donde dice, ¿verdad? ¿Os acordáis que pone lavarse las manos? Lavarse las manos en el texto griego es bautizarse las manos. Y no vamos a preguntar cómo se las lavaban, si era hundiendo las manos en el cubo o en la balsa, o si las ponían debajo de una corriente de agua y se lavaban allí, es igual. O también que todas las cosas ellos las lavaban, las cosas de cocina, por ejemplo, bautizaban, por cierto, siempre se usa el verbo bautizar para esta idea de lavar.
los lechos, incluso los lechos los lavaban, los bautizaban, dice. De manera que no podemos poner ningún énfasis en la forma del bautismo. ¿Es por inmersión? Pues bien, bien, como ya he dicho antes, a Juan Calvino también le parece bien, si quieres hacerlo por inmersión, hazlo por inmersión. Es un lavamiento también. Pero si es simbólicamente derramando agua sobre una persona, por una especie de aspersión, pues también, porque la forma del bautismo no cambia la naturaleza de esta gran señal. Es el lavamiento de nuestros pecados simbólicamente, porque en la realidad, para que nuestros pecados sean lavados y borrados, es necesaria la fe y es necesario la perseverancia, es necesario la constancia y la obediencia a Dios. De manera que, hermanos y amigos, esta mañana vamos a tener un pequeño acto aquí, muy sencillo. Cuando son niños pequeños, muy pequeños, bebés, pues lo hacemos trayendo al bebé aquí. Ahora los niños que tenemos hoy, pues ya tienen unos años y pueden caminar y venir ellos hasta aquí con sus padres. Y hemos de leer algunas cosas antes de poner algo de agua sobre ellos. No es la cantidad de agua, no es el recipiente, no es si se moja todo el cuerpo o parte del cuerpo, porque es un lavamiento simbólico. Por tanto, es un bautismo como otros muchos bautismos que se realizan. A lo largo de la historia ha habido pues diversas maneras de bautizar. Eso sí, en las iglesias ortodoxas pues cogen en un recipiente mucho mayor que ese, que prácticamente hunden al niño totalmente en el recipiente. Y ellos, por lo tanto, combinan la idea del bautismo de los niños con la idea de la inmersión. Pues bien está. Porque en esas palabras, como digo, hemos de atender a la esencia y a la lección profunda que tienen, no a la manera externa de realizarlo, porque no es lo que muchos piensan en relación a la muerte, la resurrección, o la sepultura, la resurrección de Jesucristo, sino que tiene el bautismo, es indudablemente una referencia a que estamos integrados en Jesucristo y en su muerte y en su sepultura y en su resurrección, pero no de una manera gráfica, no de una manera gráfica que imitamos, como si imitáramos el proceso de Jesús, porque por ejemplo no existiría la crucifixión en ese proceso, sino como una lección de que pasamos a una vida nueva. Una nueva vida por el lavamiento en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquí simbolizada por el agua. Y hemos sido lavados, hemos sido convertidos y transformados en hijos suyos, justificados por medio de la fe. Bien, ya veis que tal vez hoy me he excedido un poco en aspectos polémicos o conflictivos del bautismo, pero creo que era importante aclarar esto, porque algunos de los que podéis estar aquí, pues tal vez pensáis que estamos siguiendo o imitando lo que vemos en la Iglesia Católica Romana. No tiene nada que ver, excepto la cosa gráfica de que aquí le derramamos agua encima. Eso es casi igual. No igual del todo, porque ellos utilizan otros símbolos. Hay algo de sal, hay una luz, una vela, hay una serie de, en fin, unos ritos que ellos han, que no, nosotros no los seguimos en absoluto. Esta es pues la idea. Es
el testimonio que Dios nos da de que los cuantos hemos recibido el bautismo, sea de pequeños, sea de adultos, para que este bautismo sea una realidad de la promesa que contiene, el lavamiento de nuestros pecados, es necesario que haya fe y arrepentimiento. Y de esa manera, verdaderamente, estamos bautizados en Cristo Jesús, unidos a Él por medio de la fe.